día, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Cada vez que viajo y vivo algo parecido, pero es distinto, por ejemplo, levantarme, limpiarme la cara, cepillarme los dientes, arrancar el día, bañarme, ponerme la ropa, salir, desayunar. Cada vez que vivo todo eso afuera de casa, pum, tengo nuevas perspectivas. Cada vez que me levanto en casa y arranco toda la rutina diaria y después salgo a la calle, es como estoy enfrascado en una misma historia muy parecida a la que a la noche me acosté. Entonces sigo en un círculo donde estoy, que puede ser muy virtuoso, pero que tiene ciertas características. Cuando lo hago afuera, tengo otras perspectivas. Como nos pasó la semana pasada que fuimos a trabajar a un cliente, y cuando me levanto ya se me empiezan a apañar distintas cuestiones nuevas. El proceso quizás es el mismo. Levantarme, ir al baño, lavarme la cara, lavarme los dientes, bañarme, vestirme, prepararme, salir, desayunar y bla, 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 bla. Sin embargo, por estar fuera de esa caja, tengo estas nuevas maneras de ver las cosas. Muchas veces me pongo a pensar, ¿y qué pasa en nuestro trabajo de todos los días? Nosotros somos grandes especialistas de algo y es muy difícil salir de la caja. Entonces, la manera en que vemos las cosas tiene que ver con ese especialista. Supongamos que somos un departamento de marketing, donde hay un especialista en marketing digital, un especialista en redes sociales, un especialista en eventos. Entonces yo vengo como director y digo, tenemos el desafío de generar más leads porque tenemos que vender más. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cada uno de los especialistas puede verlo con el sombrero de su especialidad. ¿Qué te va a decir una persona de eventos? Sí, hagamos eventos. Una persona de redes sociales, sí, pongamos un post. Esto es muy fácil verlo en un área administrativa, un área contable, un área de recursos humanos, audiovisual. Pero empieza a ser más difícil encontrar esa variable cuando empezás a estar en puestos de liderazgo más arriba, donde tenés como una impronta propia generalista, más allá de que tengas una posición especialista, un CFO pragmático, un hombre de finanzas, tiene como una necesidad de entender el negocio. Lo mismo pasa con un CMO. Lo mismo pasa con un director de eventos, un director de operaciones. Lo que sea. Ahí empieza a ser difícil, empieza a estar este truco de estoy o no estoy en generalista, especialista. Sin embargo, te va a tirar mucho lo que vos sos, que generalmente es por lo que te pagan. Name of the game, move the money from your client's pocket into your pocket. ¿Cuál es el desafío frente a esto? Estar ahí adentro, salir un poquito y ver las cosas distintas. You make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Tenemos que pensar cómo está nuestra empresa hoy, cómo está nuestro proyecto, nuestro equipo, y en función de eso, ver cómo balancear el generalista y el especialista. Por eso siempre sugerimos, tomate un tiempo, salí, toma perspectiva, ve la situación e intervení desde estas perspectivas. Seguro te va a dar una nueva mirada, una manera distinta de hacer las cosas. Come on. No necesariamente uno es mejor que otro, ¿eh? Atención, son cosas compatibles, complementarias. Sin embargo, hay momentos para liderazgo generalista y hay momentos para liderazgo especialista. Generalista suena medio a Franco, ¿no? A generalísimo. Sí, sí. Franco, ¿no? Era como... ¡Sí, señor!